Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión, nuevamente vamos a revisar los libros que hemos estado utilizando en nuestros cursos en la Facultad de Ciencias. En esta ocasión va a ser uno de los libros que estamos usando en el curso de epidemiología. Es un libro muy bonito que se llama Una introducción a la epidemiología matemática de Maya Marcheva. Entonces, es un libro que publica la Springer en la serie de textos de matemáticas aplicadas. Esto en el año 2015. El libro, aunque dice Introducción a la Epidemiología Matemática, es un compendio sobre un montón de cosas que se pueden hacer utilizando ecuaciones diferenciales y análisis. No recuerdo si contiene algo sobre redes, me parece que no, pero toda la parte de simulación computacional está un poco ausente, aunque sí contiene algunas recetas de cómputo simbólico para hacer las cuentitas de algunos de los temas, ¿no? Por otro lado, en términos de ser un texto de aplicación de análisis a la epidemiología, es bastante completo, ¿no? Y es bastante comprensivo. Es un poco largo, pero contiene en todos los capítulos ejercicios y ejemplos resueltos. Entonces, y además te va explicando qué partes se pueden hacer a pata y qué partes de plano hay que meterlas a la computadora, porque si no, de otra forma, probablemente es difícil que salgan, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos a ver el libro y luego ya hacemos otros pocos comentarios, ¿no? Entonces, aquí estamos ya. Este es el libro de Maya Marcheva. Entonces, toc, 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 toc. Esto tiene 16 capítulos. Y son muchísimas cosas que se pueden decir sobre epidemiología. Y es bien bonito porque parte incluso desde la discusión de qué, o dónde se ubica, como parte del conocimiento, el estudio de las epidemias. Entonces habla ahí sobre, pues es un estudio de poblaciones y entonces tiene una componente estadística importante, ¿no? Y ahí va haciendo luego unas definiciones básicas y algunos hitos históricos de el estudio de enfermedades infecciosas y su modelación, ¿no? Hace en la parte introductoria un comentario sobre modelación. Esta es toda la parte de epidemiología, algunos conceptos como las formas de transmisión, los tipos de, porque este además es un libro sobre todo de modelos epidemiológicos de
tipo SIR, ¿no? De donde separas a la población en distintas subpoblaciones, subclases, ¿no? En distintas clases epidemiológicas, y eso te basta para tener clasificada en cuanto a el papel que tienen en la dinámica infecciosa, pues toda la población, ¿no? Ok, entonces esta es la primera parte. Aquí hay algunas cosas históricas sobre el descubrimiento de los microorganismos, etcétera. Aquí hay un esquemita de qué cosa es modelar, ¿no? Entonces está la pregunta biológica, el modelo matemático, experimentos y datos, hacer el ajuste de esos datos, hacer el análisis matemático del modelo, hacer la estimación de parámetros de los datos, tener alguna cantidad de resultados, hacer simulaciones y análisis de sensibilidad y regresar a la interpretación biológica o clínica o lo que sea de estos resultados, ¿no? Algo sobre los tipos de modelos, ¿no? Etcétera. Entonces empieza como casi cualquier libro sobre epidemiología matemática, el modelo de Kermack-McKendrick, ¿no? Entonces hace ahí la explicación, un poco de dónde sale, y hace la construcción, eso sí, y esa parte me gustó mucho, hace la construcción paso por paso de cada uno de los modelos. Entonces hace el análisis, hace ahí las grafiquitas, estima el número reproductivo básico, aunque aún no le llama de esa forma. Luego hace ahí una cosa con algunos datos y un ejercicio sobre un brote de influenza en una escuela, en un internado inglés, ¿no? Este problema está también explicado, que incluso se los pusimos como proyecto a desarrollar a los estudiantes de biología matemática el semestre pasado. Pero bueno, tenemos luego el modelo SIS. Acá está lo del ajuste, ¿no? El modelo SIS, igual con todo el análisis. Entonces se llega acá a una ecuación logística y viene toda la matemática de la ecuación logística, el análisis matemático, y da. Entonces, ya con esos dos ejemplos trabajados, técnicas generales para el análisis local de ecuaciones de modelos con una sola ecuación, ¿no? Entonces viene ahí términos de saturación, ¿no? Que son más bien temas como de ecología, pero aquí los aplican a la parte epidémica. Un rollo sobre biestabilidad, que tiene que ver también con sistemas excitables, y un montón de ejercicios, y son ejercicios no de resuélvete esta ecuación. Te plantean la situación, te plantean el modelo, y a veces tienes que jugar con datos, ¿no? Ok, luego habla sobre las variables demográficas, ¿no? Viene ahí una discusión sobre modelos de crecimiento de poblaciones, y entonces después ya va a introducir la demografía, y aquí aprovecha para hacer todo un toda la herramienta del análisis cualitativo para sistemas planos, porque adelante va a hablar sobre puntos de equilibrio y esas cosas, ¿no? Después habla sobre el número reproductivo básico, el famoso R0, y
da algunas observaciones y va explicando cómo se puede interpretar, ¿no? Este comportamiento de umbral que tiene. El primer ejemplo de una bifurcación, que es lo que le llama una bifurcación hacia adelante, ¿no? Que es un poco la pérdida de estabilidad del equilibrio libre de enfermedad, es decir, el punto donde no cambia la dinámica, pero no hay infecciones, y el surgimiento del equilibrio endémico, que es donde tenemos casos persistentes de la enfermedad, y su relación con el R0. Luego hace un comentario largo sobre estabilidad global, y su relación con el parámetro R0, ¿no? Y aquí esta parte es bonita porque hay todo un recordatorio de algunos resultados de ecuaciones diferenciales sobre estabilidad global asintótica, que tienen que ver con los omega límites y este tipo de cosas, el teorema de Poincaré-Bendixson, el teorema el criterio de Dulac, etcétera, ¿no? Habla sobre oscilaciones de modelos epidémicos, que es un tema un poquito pesado, porque tiene que ver con bifurcaciones de Hopf, que se puede dejar para algún curso más avanzado, ¿no? Pero ahí viene, es una buena fuente de problemas, incluso para una tesis de licenciatura, ¿no? Luego hay un capítulo específico para enfermedades vectoriales. Entonces, explica qué son, cuáles son los patógenos que se pueden transmitir vía vectorial, qué tipos de qué vectores conocidos hay, ¿no? Están las moscas, los mosquitos, chinches besuconas. Las pulgas, las moscas de arena, y los piojos, ¿no? Y lo relaciona con las enfermedades, las especies conocidas, etcétera, ¿no? Entonces es una explicación muy completa. Luego tenemos ya la construcción de un modelo sencillo, que es el de Ross McDonald, ¿no? Y viene el del modelo de Ross McDonald para la malaria, ¿no? Entonces tenemos toda la discusión sobre cómo construimos y de dónde salen los números reproductivos básicos en este caso, que tienen que ver con las dos poblaciones que están en la dinámica, que son los humanos y los vectores. Y luego habla sobre ecuaciones con retardo, ¿no? Que también, igual es un tema un poco avanzado, podría no considerarse en una primera revisión del material, ¿no? Y oscilaciones en esas ecuaciones con retardo, etcétera, ¿no? Y viene igual al final los ejemplos y problemas propuestos, ¿no? Luego toda una discusión sobre cómo se calcula R0, y aquí ya viene al menos tres algoritmos, uno que tiene que ver con, bueno, y hace una serie de ejemplos de otros tipos de modelo, con no más de cinco ecuaciones, ¿no? Y entonces el primer algoritmo que proponen es tomar el equilibrio libre de enfermedad, imponer condiciones de estabilidad sobre él y a partir de analizar el Jacobiano de esa situación, del sistema alrededor del equilibrio libre de enfermedad, para condiciones de estabilidad, se obtiene una aproximación al R0 en muchos casos, ¿no?
No queda claro si a priori podemos saber cuándo va a funcionar, pero vienen ejemplos donde no funciona, ¿no? Que es esta parte. Y uno puede ir pensando en pues cómo se puede dar la problemática esta a partir de la forma de las ecuaciones, ¿no? Luego viene dos algoritmos que tienen que ver con el acercamiento al cálculo de R0 con la matriz de siguiente generación, que es el de Van de Driesche y Wattmuth, y el de Castillo Huang Peng, que son dos acercamientos distintos de cómo construir esta matriz que a priori no parece como tener ninguna magia dentro, pero que al calcular su radio espectral obtenemos el R0, ¿no? Y que es en ocasiones mejor aproximación que la que podemos hacer calculando jacobianos. Y vienen un montón de problemas donde se pueden calcular los números reproductivos básicos. Luego hay una sección completa sobre ajuste de datos, mínimos cuadrados, recetas para hacer los mínimos cuadrados. Esto me parece que es para MATLAB, pero se puede portear completamente a Python, ¿no? Una vez que uno entiende el lenguaje, ¿no? O pedazos del lenguaje. O a R, si fuera necesario, ¿no? Nunca he probado si directamente estos códigos se pueden usar en Octave, que compartía mucha del lenguaje con MATLAB, pero de que se puede transportar a Python es incluso hasta más corto en Python, ¿no? Entonces está el cálculo de prevalencias con ajuste de datos, en este caso para VIH. Y viene acá una receta, ¿no? Selección de modelos, por ejemplo. Y análisis de sensibilidad, que es algo importante, ¿no? Ahora, este es un comentario general sobre estabilidad global para modelos más grandes. Entonces empieza con el ejemplo del Seir. Lo que va a hacer es empezar a introducir estabilidad a la Lyapunov, ¿no? Que eso viene por acá, aquí está con Lyapunov. Entonces los teoremas de Lyapunov-Lasalle pues el caso que se visitó primero, que era el modelo SEIR, ¿no? Luego vienen bifurcaciones de Hopf a partir de esta idea de Lyapunov y bifurcaciones hacia atrás. Ahí están, ¿no? Y ahí vienen varios ejemplos. Luego, dinámicas que tienen que ver con varias cepas, ¿no? Y ahí están varios modelos con dos cepas. Y viene una discusión sobre el principio de exclusión competitiva, que tiene que ver con un fenómeno que se llama reemplazo de cepa patógena. Y más adelante lo aborda con reemplazo de cepa patógena inducido por vacunas, ¿no? ¿Cuándo puede haber coexistencia? ¿Cuándo puede haber una superinfección? ¿Una coinfección, inmunidad cruzada?
No, todas las posibilidades en términos ecológicos de relaciones entre dos patógenos que se alojan en un mismo organismo, ¿no? Ok, entonces todos los cálculos que tienen que ver con eso, el concepto de números de invasión, etcétera, ¿no? Luego tenemos estrategias de control, que sobre todo habla sobre vacunas y cuarentenas. Entonces está los modelos sencillos de vacunación, un modelo de vacunación con una bifurcación hacia atrás. Ahí está. Con varias cepas, que es lo del reemplazo de cepa patógena inducido por vacunas. Y acá empieza a hablar sobre teoría de control óptimo. Primero con la cuarentena, pues hace una cosa sencilla ahí de mínimos cuadrados para calcular la cantidad crítica de personas en cuarentena. Y luego ya de plano empieza a hablar de estrategias de control óptimo. Toda la parte de teórica del Pontryagin y todos estos resultados. En realidad viene como tres o cuatro resultados nada más y luego ya se va a los ejemplos, ¿no? Que esa es la parte importante de este libro. No se detiene demasiado en la parte teórica, sí te sugiere algún material, pero se va directamente al ejemplo, ¿no? Esto es de cierta forma, te sirven estos resultados y lo vamos a aplicar de esta forma, ¿no? Y desde luego, pues los códigos de cómputo para trabajar con los ejemplos. Aquí va a hablar sobre zoonosis. Toda la parte ecológica animal, con epidemiología de animales. Aquí está otra vez zoonosis. ¿No? Las enfermedades que transmiten de animales a humanos y estructuras por edad, ¿no? Que tienen que ver también con ecuaciones con retardos y con ecuaciones en diferencias. Pa, pa, pa. Métodos numéricos. Mallado de cosas y así, ¿no? Finalmente tenemos estructuras de clases de edad. Por ejemplo, para la influenza o para el VIH. Ya aquí ya está bastante más densa la parte de las ecuaciones. Y aquí, esta es bien importante, la parte de la modelación inmunoepidemiológica. Entonces, ¿qué pasa dentro del hospedero cuando hay una infección, ¿no? Entonces, toda la dinámica interna del sistema inmune, digo, simplificada bastante, pero ahí está. Y luego habla sobre heterogeneidad, porque hasta aquí, hasta este punto, todos los situaciones se van suponiendo con un montón de condiciones homogéneas. Entonces es cómo vamos a meter heterogeneidad, ¿no? Primero heterogeneidad espacial, con modelos de parches, y luego encuentran soluciones de tipo ondas viajeras para ciertos modelos. Y vamos a hablar sobre difusión, ¿no? Acá.
y cierra con modelos discretos, ¿no? Entonces parte con ecuaciones en diferencias, ¿no? Y ajá, ¿cómo calculamos la matriz de siguiente generación para estos modelos discretos? Y ya, cierra con un montón de referencias. Y este es el libro de Maya Marchetva. A mí es un libro que me gusta mucho, es una fuente bastante amplia de temas que se podría dar. Simplemente con la mitad del libro, un curso, un primer curso de introducción a la epidemiología, aunque no tiene enfoques ni probabilistas ni puramente hacia el cómputo, ¿no? Digo, con autómatas celulares y estas cosas, tampoco tiene el enfoque de las redes, pero es una fuente bastante completa de análisis y herramientas y técnicas de análisis aplicado a el modelado epidemiológico, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho este libro. Si están interesados en el tema de la epidemiología, que es, digo, no hace falta decirlo por lo que hemos estado viviendo con lo del COVID, pero lo vuelvo a decir, es un tema muy importante, aparte de que es interesante y divertido. Es muy importante tener un montón de herramienta y este libro es una fuente de toda la herramienta que podemos tener del lado del análisis matemático, ¿no? Entonces, échenle un ojo a la descripción del video y nos vemos por acá la siguiente semana que yo les echo un libro.